nosotros nos tocó alquilar un helicóptero entre el tiempo y el espectador, que eran rivales en esa época, pero el padre con el hijo y el hijo con el padre a hacer las mismas fotos. Eso era lo que yo recordaba mucho aquí en el tiempo de bomba, porque yo hacía las fotos y yo no veía a mi padre al lado. Entonces, ¿a quién le vas a ayudar? A la sangre de uno. Y siempre llegábamos a la misma parte. Allá, pues, sí, eso es a lo que yo me refiero. Y nunca fuimos egoístas, y yo nunca fui egoísta con los compañeros. Luis Benavides es un fotógrafo con más de 30 años de experiencia, labor que aprendió de su padre, Alfonso Benavides, quien era fotógrafo desde antes de llegar a Medellín con su familia. Yo comencé la fotografía desde Montería, que mi padre era fotógrafo allá en Montería y tenía laboratorios. Foto social. Vean, aquí está mi madre, tiene más memoria que yo. Pero bueno, allá yo le aprendí a él, porque yo me metía con él al cuarto oscuro y hasta le dañé mucho papel para copiar. De acá en Medellín mi padre siguió con la fotografía, ya comenzó a trabajar en otros medios, entre eso El Espectador. Y yo me vinculé al municipio de Medellín como mensajero en inspecciones, como citador. Después fui cogiendo ya cancha en la fotografía. Me enseñó él, pues, prácticamente todo. Él fue mi maestro, él fue mi universidad. Y yo entré a trabajar tránsito y no dejaba la fotografía. Siempre cubrían los accidentes, había una noticia fuerte y yo me iba con la cámara y hacía registro. Ya después vi que mi fuerte era seguir con la fotografía. Me llamaron del periódico El Tiempo. A finales, yo entré casi a finales del 89. Y ya ahí comencé con lo fuerte. Juntos retrataron los años más crudos de la violencia del narcotráfico, finalizando los años 80 e iniciando la década de los 90. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Me tocó muerte de Roldán, del gobernador que le pusieron la bomba. Se recrudeció esa con el narcotráfico aquí en Colombia, que fue muy, 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 muy grande. Desde el 88, 89, 90, 91, 92, 93. Esa época fue fuerte. Tiempos de bomba. El día más cruel, yo creo que fue el de la Plaza de Toros, la Macarena, que van a poner una bomba. Salía uno y la bomba no explotó. En la segunda corrida y así, hasta que explotó la bomba. Ese día que explotó la bomba, yo pasé por ese mismo sitio. Yo saqué mi carro y pasé por debajo del puente de la autopista de San Juan. Y pasé. Yo llegué a la casa y cuando llegué a la casa, eso, el estruendo fue tremendo. Ubiqué la cosa y una bomba en la Plaza de Toros, la Macarena. Me devolví ahí mismo. No me ha podido tocar eso, porque yo pasé por ese mismo sitio. Obligadamente tenía que pasar por ese sitio. Cuando llegué ya la magnitud fue tremenda. Ya ahí uno ya recapacita, uno llega y uno no sabe si habrá otra cerquita también o está la otra más adelante y la hacen explotar cuando todo el mundo llegue. Yo creo que ese día que explotó esa bomba, ninguno creía, porque ahí sí llega es la historia del pastorcito mentiroso. Hasta que explotó la bomba, ya nos tocó, a mí me tocó ya llegar y ya ver sacar cadáveres, el carro prendido, el otro, no, eso fue atroz. Como la de el Hotel Inter también, como la de San Juan con la 73, da el convoy del cuerpo élite
del bloque de búsqueda de la policía también. Sin embargo, en Medellín los periodistas o fotógrafos del periódico El Espectador no podían salir a realizar su trabajo, pues el mandamás del cartel de Medellín prohibió la circulación de los periódicos y la labor de los profesionales. A raíz de la muerte de don Cano allá en Bogotá y las bombas, todo eso, da una orden acá que no podían salir los periodistas, que fue cuando mataron a Marta Luz y a Miguel Soler. Creo que fue a la 1 de la tarde, llegando a la casa cada uno a almorzar. Y a mí me tocó ir por mi padre ese día a sacarlo de allá de la oficina, exponiéndose uno a todo también. Pues esos recuerdos son muy ingratos, esos recuerdos los tiene uno grabado hasta que uno creo que deje de existir. Desgraciadamente, ellos ya les llegó una orden que tenían que trabajar clandestinamente, porque ya las oficinas prácticamente las cerró, digo yo. Y el periódico también, el periódico no podía circular porque iba a recoger casi todos los periódicos del Espectador y los quemó, no los dejaba circular tampoco. Entonces ellos ya no podían salir, ellos ya trabajaban desde la casa y ellos buscaron oficinas a veces y las oficinas eran clandestinas porque ninguno sabía dónde estaban las oficinas del Espectador. Cuando antes de que ellos se escondieran y todo eso, pues yo me encontraba con mi padre haciendo el mismo trabajo mío, que teníamos que coincidir por A o por B en algún sitio. Él lo mandaban a hacer el trabajo del Espectador y a mí el del Tiempo, entonces nos veíamos y hablábamos. Éramos la competencia prácticamente. Pero al ver esto que ya y seguían poniendo, por decir, las bombas y eso, y en los sitios él no podía estar, y yo prácticamente yo cargaba dos cámaras, le daba a él, con una hacía el trabajo para él y yo le mandaba el rollito con alguien, se lo mandaba y él revelaba en la casa, acá en la casa donde yo estoy viviendo, en la de mi padre, y acá revelaba y mandaba su material prácticamente. Y yo sí, yo tomaba las mismas fotos, pero de distintos ángulos, para que él saliera y saliera con sus fotos al día, que tampoco lo podía dejar morir, como dice uno. Yo tenía que mandar los rollos que yo tomaba ya revelados y cortados, los tenía que mandar para el Tiempo. Entonces, yo no podía sacar material del mío para darle a él. No, él tenía un rollo también, él tenía, depende de la magnitud del suceso, yo le mandaba un rollito, le mandaba el rollo, siempre, un rollo tomadito a él, pero bien tomado para que él tuviera y sacara el material. Hombre, en ese tiempo los medios eran exclusivos, los medios eran, el que llegara primero tenía la noticia, pero ya hoy en día ya eso ya, como dice uno, ya la chiva, eso ya no. Wire reports are quoting local radio and police sources in Colombia as saying the drug lord has been killed in the city of Medellin. CNN has been... La cadena norteamericana CNN, que se ve en 100 países del mundo, incluyendo China y la ex Unión Soviética, calificó a la muerte como la noticia más importante del día en todo el mundo. Yo estaba en el Tiempo revelando unos rollos y el Tiempo nos quedaba por ahí a 6 cuadras, por decir, de 6 cuadras, y yo... No, sí, no, te estoy diciendo que era 5 cuadras, 6 cuadras o 7, no sé, pero estaba ahí cerquita, estaba al pie. Ah, yo salí, le eché mano al 300, un lente 300, y con eso me fui a hacer la foto. El que llegó allá con un 70 o con un 200 también la hacía, pero ya le quedaba muy lejos. Yo tengo esas fotos también, bajando del techo, bajando todo eso, pero todos esos negativos yo los mandé para el periódico El Tiempo. En esa época yo logré de todo eso que yo le pasé a mi padre, rescatar casi todo ese material que él lo tenía, que fue tomado por mí.
Por eso yo tengo negativos de eso, porque si no, no hubiera tenido nada. Luis y su padre fueron testigos a través de sus lentes de la guerra desatada por el narcotráfico, pero también de la guerra que vivía el país con las guerrillas y paramilitares. No, ya después de la muerte fue como esto, fue cambiando, pero vinieron las masacres de apartado, vinieron las masacres de los paramilitares. Y otra época casi que estaban empatando ya, que esa fue más bravas todavía, con las tomas guerrilleras, eso era cada rato pueblos vueltos nada, por no decir otra palabra, vueltos nada, acabados. Entonces uno llegaba también a los pueblos y llegaba uno como con sentido común, con sentido de miedo, con todo. Porque para llegar a un pueblo uno tenés que pasar por una carretera que está sola. El secreto que tuvo guardado por más de 30 años y que reveló a Noticias Caracol en el año 2019 lo ayudaron a reflexionar sobre su labor y el dolor de las víctimas durante esos momentos de violencia. Apartado, que era cada rato que pasábamos en apartado, mucha masacre allá, mucha cosa. Yo llegué al momento de que ya sentí, y dije yo, no más. Me voy yo apartado, me mandaron, estuve haciendo unas fotos en el cementerio que mataron 40 soldados esa vez. Estoy en el entierro, en el cementerio de apartado. Dos féretros ahí, dos, tres, no recuerdo bien. Entre esos, el de una señora, el de una viejita, que era el único hijo que tenía. Y se lo mató la guerrilla prestando el servicio militar al muchacho. Fue uno de los soldados que mataron. Entonces la viejita lloraba y eso renegaba de todo. Mi único hijo, ¿yo qué voy a hacer ahora? La vi y yo me encarnicé con ella tomándole fotos, porque daba para buen trabajo, buenas fotos. Y yo llegué el momento que recapacité, yo dije, ¿yo qué hago aquí? Cogí, dejé de hacer fotos y me fui atrás y me puse a llorar. Ahí sentí el dolor. Ya sentí, desde ahí vengo marcado con eso. El dolor de la gente, de las personas. Yo decía, ¿pero yo qué hice? ¿Yo por qué tomé tantas fotos? Le tomé por ahí 3 rollos o 4 rollos, no recuerdo bien. Y de eso no hice nada. De las fotos de ella, no hice nada. Luis sigue ejerciendo su trabajo como fotógrafo. Sin embargo, ahora se dedica a retratar deportes, pues considera que el capítulo de su vida en el que se dedicaba a fotografiar los horrores de la violencia ya terminó. No, yo seguí mi profesión normal, pero ya, como dice uno, ya con el dolor de la gente. Ya yo llego a una parte y antes llegaba y hacía, o hablaba con la gente para que me dejaran hacer fotos primero. Yo no llego a hacer fotos cuando eso, no, primero me integro a ellos, hablo con ellos, miro las cosas. Ya cuando ellos me ven que yo estoy ya un poquito más como entrando en confianza con ellos, ya entro a hacer el trabajo. Pero que llegue uno de una vez a hacer fotos, no, ya no. Ya no juego más con ese sentimiento de la gente. Mi padre murió en el 2009, murió, y aquí lo tengo presente. Y ese fue mi universidad, porque no he pasado por ninguna universidad. En la fotografía tenemos, lo que yo te decía, una página, es un visor y más, y ya cubrimos lo que es fútbol. Por ahí de vez en cuando que uno ve la noticia y manda uno una foto para que la monten a la página, pero más que todo es fútbol. Somos ya, ¿qué? Como 30 y pico fotógrafos aquí en Colombia para esa página. Este país vive de, sufre de amnesia, porque es que no recuerda todo lo, no, el pasado creo que no lo conoce. Esto cambia o nos cambia, pero hay que seguir adelante, si Dios quiere. La vida de esta juventud tiene que cambiar
y tiene que ver la realidad de las cosas, a lo bueno, no a lo malo. Dios quiera que el que viene que enseñe también, pero lo bueno, todo lo bueno. Y yo estoy dispuesto a enseñar lo bueno. Tengo 68 años y aquí estoy dando guerra todavía. Vamos a ver hasta que Dios diga ya.